Good is come to eat us, to eat our dark soul. Bueno, ya está. Sí. ¡Hostia! ¡Amigo! ¡Cajo de Dios! ¡Amigo! Pues parece que... Parece que sí. Y parece que estamos acabando también. Dark Souls. Sí. Sí. Esto es el último capítulo, Boris. Es verdad. Fue una buena travesía. Larga y ardua. Sí. Y a veces triste. Es la idea. Me parece que se acaba. ¿La tristeza? No, a travesía. Ah. La tristeza seguirá, pero en privado. Bien. Sí. Parece que sí. Veo un gato muerto ahí. Nah, no es un gato muerto, es el señor que vagaba y te hablaba. Sí, bueno, puede que lo cuchillara. ¿Lo mataste? Sí. ¿Qué te da? No. Nada, en absoluto. Pena. Yo es que no lo quise matar, pues si era un NPC. Yo estuve no siguiendo durante un cachazo. Yo también, y no lleva a ningún sitio el mío, hijo y de puta. No, llega un punto en que lleva un infarto. Ah, sí. Fue como... Y... Qué gracioso. Sí. Bueno, ¿y qué opinas de este jefe, Boris? A ver, es una follada, ¿eh? Es una follada criminal. Sí, eso me te has contado. También, en cuanto lo hice con el arma adecuada, no fue difícil. También he de decir que es pesado, sobre todo es muy pesado. ¿Pesado? Sí. Ya verás por qué. Si a Midir no te dabas acercado, a este no te lo has quitado de encima, es lo opuesto. A ver, pero Midir... No, a ver, yo Midir es... fichino contigo, ¿no? ¡Hostia! Yo creo que es más jodido este combate que el de Midir. Ya no sé cómo pelea este, o sea, si digo que la primera vez que... No, ya lo sabrá, ya. Debería ir a un sitio con muros, ¿verdad? No sé dónde mucho. No. Yo también lo pensaba, pero no. Bueno, da igual, creo que me gustan los muros. Te digo por qué. Este hijo de puta se ha buscado con esas paredes. Ah, yo también. Ya, no, de hecho no. Ya. ¿Qué? La segunda fase. Junto a mí, chico. Cuesta segundo acto. A ver qué nos cuenta este chico. Este chico malo. José Afeita. Esa barba asquerosa que tiene. Y debe llevar años sin limpiarla. Ah. Por Calleiro. ¿Es este plan? Genial. Pues solo me quedaba con estos. A mí, sí. Eso fue yo. Puto amici, puto. Batallo. No, y esa admisión, no sabes. No, claro, obviamente. Vale. Mira, ven trotando por ahí. Segundo intento. Después te digo un truco. Cuando mueras un par de veces. Hostia, qué cabrón. Si mueres un par de veces, claro. Claro. A lo mejor no. Yo soy tan puto amo, ¿no? Claro, podría ser. Que lo pasases ahora. Ay. Pero normalmente, si te fijas entre nosotros, a pesar de usar el mismo estilo de combate, se nos dan bien los bosses que al otro no, ¿sí? Sí, literalmente. Bueno, tenemos un estilo de combate parecido, pero jugamos muy distinto. No, me refiero a las armas y tal. Sí, o sea, usamos las mismas armas, pero tenemos un estilo distinto. Sí. Ahora yo estudié y ese ya está dando mejor. Sí. Malo, que me olvidé de... Por un time. Olvidéme de un time. Buah. ¿Cómo tienes tantas ascuas, tío? Hay un truco. Enseñar que la tío. Sí. Pero ¿sabes qué? Volví a encontrarme con un tío en todas las ascuas.
Joder, yo también quiero. Igual tiene un sistema. ¿Qué pasa el puto alcance que tiene eso, Sí, es que me jode. Porque está en... si tuviera menos alcance, ocurre ese mejor. Como joder, que cargando un golpe justo antes. Pero. ¡Ah! Es. No funciona. Se mueve mucho este tío, como para hacer yo. Complicado. Como para hacer yo sin comerte más, tío. Qué distinto. Claro, pero yo te sé. Pikiplusca. Aquí sí que yo puedo hacer. Porque cuando falla esa carga. Se queda quieto. No. O salto final no me está determinado por dónde estás cuando. Cuando vaya a facela, sino cuando empieza a carga. Claro. No sé si me expliqué, pero sí. Bueno. Vale, pues eso. Hombre, pues a causa me lloró. ¿Oye? Bastante. Pero esta fase ainda no la tengo estudiada, entonces. Dale candela, bro. Me llevo esto que están cayendo rayos. ¿Qué te ríes? Ya lo verás. ¿Qué pasa? Los rayos pueden joder. Ya lo verás, el tema de los rayos. ¿Sabes la probabilidad de infarto? Ese pequeño extra dificultad que ocurre solo un 0,001% de la partida. Eso no existe. Sí existe, a mí me pasó dos veces. Pero son bufones, no hay la probabilidad de infarto. ¿Qué estropear? Pensé que eso era un extra de dificultad que había, pero en la vida. No era solo eso. ¿Por qué estropear una leyenda? Como es el extra de infarto. No estás a infarto, Dark Souls. Como leyenda está, leyendas, porque son leyendas. Ya, eso es cierto. Traga fletos. Bueno, vas bastante bien, Hasta ahora, no tengo demasiada ciencia. Lo único que me quita moita vida, entonces esas pocas veces que me da. Parece que me jode bastante. Y ahora si os rodeo, no me como las chollas cuando vuelven. Claro. ¿Cuál era el truco eso? Ya lo verás. ¿O no? Voy bastante bien, Boris. Ya. No quiero fliparme aquí, pero... Sí, a lo mejor se te da guay. José. Tiene unos ataques super chulos, tío. ¿Ya? Si te fijas su capa se convierte ¿Qué en alas de infierno. Oh, shit. Me cago en mi vida. ¿Qué? Eso no. Es no. Te gusta, no, ¿A que sí? No me gusta rico. Que se marque un Lorian. Porque está se rico, me da muy mal eso. Oh, ahora ten más movimiento ahí. ¡Qué hijo de perra! Te gusta, Sí. Ahora tengo que saber si vais a hacer un 1 o un 2. A mí. No, Mike. Pero vas bastante bien. Claro que me rayo, ¿ves? Porque antes ahí se sabía cómo ibas a hacer y ahora no. Dale. Pero que no sé cuando yo puedo dar y cuando no. Ese es el puto problema. Y esa mierda no me gusta. Hostia, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Ah, vale, somos rayos. Vale, eso es... dos movimientos. Es que... el problema no es la dificultad de esquivar, que aquí todo se esquiva yendo hacia atrás, no tengo idea. El problema es saber cuándo vayas a hacer una cadena de dos ataques y cuándo son tres. Ahora ya sé que esos son dos. Y que esta creo son tres. Nada, esto debería ser. Bueno, es bastante bien. A ver, que un jefe de saber cómo se mueve, ¿no? No, 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 no
¡Mierda! Sube un niño. Esto es... ¿Boom? Oh, shit. Esos son dos, pero cazar más por ahí no me puedo arriesgar. Claro. Eso no es... No, ¿por qué acabas, Mike? Ese ataque es muy cabrón. Porque hace un cambio de dirección entre las bolas. Bueno, y cuenta algo interesante mientras esto, porque después pues, queda muy aburrido. Estoy inspirado hoy, ¿no? No, tampoco. Estoy inspirado para jugar, pero no para ser divertido. Yo no sé. Estás fallando. No sé. Desarrollar un poco más. O trucheo. Trucheos. Ahora que los dos somos truchers. Eso. Da pie a muchas interpretaciones, ¿vale? Y ninguna es buena ni cierta, excepto la religiosa. Hombre, es buena y ambigua. Para... A ver, es buena, sí. Bueno. ¿Estás mintiendo? ¿Tú? Yo en ti no. Oh, shit. Ah, a eso me refería. Vale, bien. Bueno, bien, amén. Podría estar bien. No, paz bastante bien, Yo te lo decimo. No sé, después de Midir, este muy parecido en realidad. O sea, me parece que no, pero. Me parece mucho más jodido Midir, ¿no? Sí, a mí también. Más que nada porque al ser tan enorme, tío. O sea, que no tenga abertura. Claro. No tenga abertura por ningún lado. Este tiene bastante abertura, pasa que podía tener un poco más de abertura. También no gastó reclamo nada. Yo también te digo una cosa, en este boss me parece mucho más fácil, aunque sea mucho más. Digamos. Escandalosa, la segunda forma me parece mucho más fácil que la primera. En la primera está mucho más emocionante. Y sin arriesgar a hacer un fuerte y... Y bueno, pasan cosas. No sé si tengo bendición divina, Sí, joder, sí que yo tengo. Yo te bendigo. Claro. ¡Sal, sal, Mike! ¡Oh, no! Ya el fighting time. Pero no vas a contar nada interesante, mira que es como Pues no sé qué contar. Algo guay, Boris, algo que deje a nuestra audiencia ficticia fascinada. La mano está tan mal. Vale, ahí ya te coronaches. A ver, yo como no bebo birra, no me veo. A ver, no es la mejor cerveza, pero no está mal. Nunca hablamos de estas cosas. ¿De cerveza? Cámara. Bueno, vale, bien, A ver, igual ahora me arriesgo un poco porque está a un puto gol. Estás en tu derecho, digamos. A tu puta casa, Gael. A pastar. A segunda vas. Eras tan difícil. Qué va, gilipollas. Venga. A tu puta. Hostia, alma oscura, bro. Ah, amigo. A Dark Souls, Claro. La saga esta.